el aplauso correspondiente de la Diana Correspondiente de la banda Santa Rosa. Damas y caballeros, estamos aquí ya prácticamente en plena fiesta de celebración por los 50 años de mi gran amigo Jaime Cruz Chipili. Ese apellido es de Patambuco. A ver, señoras y señores, ¿quiénes son de Patambuco? ¿Pueden levantar la mano? Levanten la mano los que son de Patambuco. Patambuco, Santia, Patambuco, Patambuco. Ahí están levantando bastante gente de Patambuco. Bienvenidos, buenas noches. Gente linda de Patambuco. Feliz cumpleaños, Jaime Cruz Chipili. La mejor vida. Bien, vamos a llamar a la engreída, a la esposa, ¿no? A ver, un fuerte y cariñoso aplauso para Jenny. Jenny, mamá ha dicho que está su linda esposa. Aplauso, aplauso cariñoso, por supuesto, ahí está. Buenas noches, mucho gusto. Dele su abrazo a su esposo. Más tarde le voy a poner beso, mientras solamente un abrazo. Y ya le quedaron un chape, ya está emocionada la señora, eso me gusta. Así es. Vamos a llamar a los hijos, a ver. Tiene tres hermosos hijos, todos varones. No ha podido ser la mujercita, no se ha podido, ¿no? Todavía puede, ¿eh? Todavía puede, dice, vamos a ver. Entonces llamamos al hijo mayor, Dante, que ha llegado desde Chimbote. Venga, el aplauso fuerte para Dante. ¿Dónde está Dante? Dante. Sí, ahorita llega. Oh, esa es sorpresa. Yo dije, Dante está llegando de Chimbote, está a una cuadra nomás, está bien, perfecto me parece, no hay ningún problema, yo pensé que ya estaba. Entonces llamamos a Jeffrey, ¿sí está presente? Un aplauso para Jeffrey, el hijo segundo, ¿no? El segundo hijo. Ahí está, le da su abrazo a su papá, Jeffrey. Y el último, en quechua decimos el chanaquito, ¿no? ¿Ustedes hablan quechua? Sí, en Sandia hablan quechua, chanaquito o el guayatita. ¿Cómo que el conchito? No, pues, el último soplo, no, es el guayata. Abel. Abel, que venga Abel, ahí está gordito Abel. Aplauso para Abel. Acá se pone, ahí se pone Abel. Vamos a ver si mientras van hablando la mamá y los hijos... No hay problema, perfecto. Eso me parece perfecto. Entonces, a pedido de Jaime, vamos a hacer un llamado a una persona muy especial, porque eso significa, ¿no? El padrino de matrimonio. Venga, el aplauso fuerte para el señor Andrés Conduri y su esposa. ¿Dónde estás, Andrés? Que no te veo, Andrés. Otra vez Andrés. ¿Dónde se fue Andrés? Ahí te viene, pero ahí está la esposa. Ahí está la esposa, ¿cómo está? Conozco la esposa, ¿eh? El bailarino de Morenada, ¿cómo no va a conocer? No sabía que era la madrina, perfecto. Si uno sabe, usted me conoce a mí, nos conocemos por los diamantes únicos. ¿Y ha venido la gente de diamantes? ¿Por qué no invitas? Si invitaba, venían de una mancha, llenaban el local, ¿eh? ¡Qué bien! Entonces, mientras esperamos al padrino, vamos a dar el micrófono a la señora Jenny. Señora Jenny, si usted hace llorar a Jaime, usted es campeona. Tiene que hacer llorar, pero de emoción. Así, tiene que dedicar unas bonitas palabras. De repente le dice, Jaimito, ¿te acuerdas que nos conocimos aquel día cuando eran las 11 de la noche en aquel sitio, en el parquecito, no sé dónde, y me diste el primer beso? Ah, ahí va a llorar Jaimito. Es solo una imaginación nomás.
Un aplauso cariñoso, fuerte aplauso para que hable la señora Jenny Mamani Choque. Va a decirnos lo que significa este hermoso día. Muy buenas noches con todos. Me siento muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes. Hemos organizado este cumpleaños de mi esposo gracias a nuestro creador, que nos permite organizarnos en este momento. Y también hemos pasado como pareja tantos obstáculos, o en familia también tantos obstáculos, pero seguimos adelante. Seguimos adelante y muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Póngase acá pegadito a su esposo ahí, usted con su esposa, con los padrinos. Ya llegó Dante. Dante, hijo, ya llegó ya. Estas son las emociones que nos da la vida. Mira, justo cuando le toca hablar, llegó Dante. El aplauso fuerte para Dante, que llegó desde Chimbote. Ponte para acá, Dante. Dele su abrazo a tu papá, pues, como tiene que ser, abrazo fuerte, cariñoso. Está cumpliendo 50 años, mira, y directo llega. Y eso es emocionante, ¿no? Eso es emocionante. Ahí está su hermano. Dante, bienvenido. Llegaste justo, ponte ahí junto a tu papá. Llegaste preciso, mira, terminaba de hablar la mamá y te toca hablar a ti, así que te agarro de sorpresa. No te preocupes, tú habla normal. Las palabras te salen del corazón y eso es mejor. No vale prepararse, nada, el mejor mensaje es cuando es espontáneo. Dile algo bonito a tu papá que cumple 50 años. Ya le dije que mañana le vas a poner un pasaje para que se dé paseo. Sí, perfecto, dice, ¿ves? Un aplauso para Dante, sus palabras. Ok, ante todo, muy buenas noches. Me presento, soy Dante Ramiro Cruz Mamani, hijo de mi gran padre Jaime Cruz Chiquine y de mi madre Jenny Mamani Choque. Hoy en día nos encontramos todos presentes y desde ya les agradezco por acompañar en este día tan importante a mi papá. En todo este largo, papá, te digo a ti mirando a los ojos, gracias por los buenos momentos, por los malos momentos, que en todo este recorrido de mi vida, hoy en día, en mis 24 años, estoy muy agradecido. A ti, mamita, por haber acompañado a mi mamá, a mi papá, por esa paciencia, por poder enseñarnos día a día a poder salir adelante. Hoy en día yo me encuentro muy feliz, muy satisfactorio, y sobre todo por haber llegado a tiempo. A través de muchos preámbulos estoy acá presente, papá, y en tu día te deseo un feliz cumpleaños. Se vienen muchos más años y se vienen muchos más proyectos por cumplir. Contigo igualmente, mamá, agradecido con los tíos presentes, primos, sobrinos y a todos los amigos y familiares presentes. Sin más preámbulos, continuamos con la fiesta. Gracias. El aplauso fuerte para Dante. Qué bonito habla este muchacho, ¿eh? Habla perfecto. Ya ve, Dante, qué fácil es hablar. Es facilísimo hablar en público, ¿no? Lo que sale del corazón, tu mente manda, y fácil, ¿no? Fácil. Ya aprendió ya la lección Jeffrey, así que le toca hablar a Jeffrey. De repente hasta le puede ganar, ¿eh? Así. Pero el hermano dio el ejemplo. Así se habla, hermano. El aplauso fuerte para Jeffrey, que va a hablar por sus 50 años de su papá. Buenas noches con todos. El día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos todos reunidos, la familia, las amistades, mi papá, para celebrar sus 50 años. Y en esa noche también quiero reconocer su esfuerzo de mi papá por salir adelante, por el esfuerzo, las ganas que le pone en todas las metas que hemos vivido. Sin más que agregar, espero disfrutar de esta fiesta, igual que con todos los invitados, y que continúe la fiesta. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Ahí te el abrazo. Emocionado, papá. Thank you.
A ver, el personal de servicio, los familiares que vayan sirviendo el champán listo, pero ténganlo ahí en la mesa nomás. Todavía no lo pasen al público, eso yo voy a indicar en qué momento lo hacemos al estilo Puno, como hacemos el brindis al final, ¿ya? Ahí nomás téngalo, por favor. Gracias. Vamos a escuchar al chanaquito, al último, al conchito, como dicen. El más engreído siempre, ¿no? El último, ¿no? Va a hablar Abel. Abel, ¿cómo habla Abel? El aplauso fuerte para el pequeño Abel. Uno, dos, tres, ya. Buenas noches con todos. Agradezco su gentil asistencia a los 50 años de mi padre, que me educó, me enseñó valores. Agradezco a padre por haberme enseñado todo eso. Y nosotros como hijos tenemos que agradecerte y sabemos que a ti te gusta así reuniones familiares. Y por ello, yo con mi hermano Dante y Jeffrey hemos decidido organizar tus 50 años. Doy gracias a Dios por haberme dado también un año más para compartir con mi papá. Y eso sería todo. Muchas gracias. La fiesta continúa. ¡Perfecto! Me dice que también está su ahijado presente, porque también el ahijado es como un hijo más, ¿no? Entonces hacemos el llamado al señor Hermes Moya. ¿Sí está presente, ¿eh? ¿Dónde está? Hermes Condori. Hermes Condori, ¿no? ¿Dónde está? ¿El ahijado está por ahí? Claro, ahí viene Hermes Condori. Con razón que me recibió, pues, con buena vibras a la calor que empieza ahí está. Vamos, pero vamos a dar la palabra entonces. Hermes, de una vez, porque es como un hijo más, ¿eh? Están hablando los hijos y luego finalmente hablan los padrinos. Entonces, vamos, el señor Hermes Condori, tus palabras para tu padrino. Hola. Primeramente, agradecer a nuestro creador por permitirnos estar de pie acá, reunidos juntos. Querido padrino, querida madrina, hermanos, hermanas, familiares, amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Les agradezco profundamente este espacio que nos regalan con su enorme presencia. Para nosotros es un grato de recibirlo con tremendo cariño. Mi palabra sincera para mi padrino es un ejemplo que me está dejando un legado en la vida. Mi madrina igual. Las palabras que mencionaría en esos momentos, en realidad, quedarían demasiado grandes. Eres genuino conmigo, padrino. Eres genuina conmigo, madrina. De verdad, los llevo en mi corazón. Se encuentra mi señora esposa acá. Quisiera que se acerque también ella a acompañarme, por favor. Definitivamente, estos momentos, en estos transcurso del tiempo que nos conocemos, de verdad, me diste un ejemplo de vida. De verdad, eso yo valoro, valoramos, nos llevamos en nuestro profundo corazón. Ese universo que te siga brindando nuestro Padre Dios muchos más años de vida para que nos sigas dando ese ejemplo, esa gratitud que nos tenemos desde muchos años. Querido Padre, querida Madre, les imploro y a todo público presente, solamente les digo, hay que disfrutar este momento, acompáñenos a disfrutar con mi padrino. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, hermosas palabras del ahijado Hermes Condori Moya. El ahijado se ha emocionado y la ahijada no vaya a decir después, este locutor malo no me ha dejado de hablar. No, de todas maneras vamos a darle la palabra entonces a la ahijada Jenny, que se llama igual que la madrina. Jenny, tus palabras para tu padrino.
Ah, Janet, escuché, Jenny. Ante todo, muy buenas noches, público presente, querida madrina, querido padrino. En estos momentos, por tus 50 años, yo me encuentro muy emocionada. Y que siga la fiesta. Y todos diviértanse. Y gracias por acompañarnos. Gracias, madrina, gracias, padrino. En serio. Qué bonitas palabras de Janet. A venir con su pollerita. Ahora sí, viene la palabra de los padrinos. Los padrinos de matrimonio también representan como los padres, ¿no? Entonces ellos tienen que estar presentes en esta ceremonia. Las palabras del señor padrino Andrés Condori. Venga, el aplauso fuerte. Bueno, muchas gracias por cederme el micrófono. Gracias. Bueno, con permiso de nuestro señor creador, voy a saludar a mi ahijado Jaime Cruz Pide y mi ahijada Jenny Mamani. Bueno, ahijado lindo, en este momento te deseo lo mejor en tu vida cotidiana. Hoy en día, para ti es un día especial, y ahijada y sus hijos que han podido realizar este 50 años, para él es un día muy especial cumplir 50 años. Gracias, ahijado, ahijada, por invitarme, y también a señores, a los familiares, a todos que están rodeados acá, acompañando, no lo han dejado, sus hermanas, sus primos, y a todos, público presente. Bueno, pues, ahijado lindo, te deseo un feliz cumpleaños, un feliz 50, ahijado lindo. Ahijada, igual, por acompañarle. Ustedes, para mí, una persona muy ejemplar, y el deseo, le tengo mucho cariño. Es mi palabra, muchas gracias. Emocionadas palabras del señor padrino Andrés Condori. Ahora sí, para terminar ya con broche de oro la ceremonia, la última a hablar es la madrina, Sandra, Sandrita Caguña, madrina de Jaime, sus palabras. Un aplauso fuerte para Sandrita. Bueno, muy buenas noches con todos los familiares presentes acá, en público y ahijado. Muy buenas noches también. Y mira, ahijado es un día muy especial para él. Y acompañándolo a él, a mi ahijado, un ejemplo para mí, es un hijo más mayor para mí. Es muy orgulloso, me siento acá al lado de mi ahijado, estando pasando en su día. Estoy muy feliz. Y solamente a mi ahijada también le digo, acompañándola ahí con a su esposa, igualmente a sus hijos. Y muy agradecido también por mi ahijado, y estoy muy orgullosa por ellos. Y gracias de nada más. Muchas gracias, Sandra Caguña. Como Jaime es buen músico, integrante de la banda tiene que estar obligado, pues, tocando su diana a cada rato. Podemos tener 20, 30 veces diana, porque está obligado. Así es, el miembro de la banda Santa Rosa. Vamos entonces a escuchar las palabras de Jaime. Jaime se concentra y va a hablar, pues, como siempre digo, lo que le manda al corazón. ¿Cómo se siente el día de hoy que ver tanta gente, que están venidos todos porque quieren a Jaime? El aplauso fuerte para Jaime Cruz Chipili, sus 50 años. Bueno, ante todos, muy buenas noches. En primer lugar, doy gracias a Dios por haber reunido hoy
en este local, ¿no? Y me siento bastante decepcionado y agradecido que presente mi padrino, mi madrina, mi esposa, mis hijos y familiares, mi ahijado, mi ahijada, por factor tiempo, los otros familiares también que todavía faltan. Y porque no, también están presentes mis hermanos, mi hermana y muchos familiares, hermanos, primos, amigos desde diferentes lugares que hoy han dado este tiempo de darme una visita hacia mi persona. Me siento bastante agradecido y esto queda en mi persona y siempre estaré agradecido con la presencia de cada uno de ustedes. De igual manera, para llegar, para degustar a todos ustedes invitados que tenemos acá, la hermosa banda, al artista que hemos solicitado, gracias a Dios que la tenemos acá en presente, nos va a dar unos repertorios que ojalá que sea al agrado de cada uno de ustedes, hermanos lindos. Muchísimas gracias, seguimos con la fiesta, que me siento bastante agradecido. Muchas gracias. Perfecto, la Diana correspondiente, la última Diana ya para Jaime Cruz Chipile. Y darles abrazo por los 50 años. Toda la familia, todos los invitados, por favor, toditos queden invitados. La banda Santa Rosa ya sabe la costumbre. Puede ser una serenata puneña, un hueñito, para amenizar el momento del parabienes, previo al brindis. Una serenata puneña. Al son de hueñito. Al compás de la música. Se acercan bailando, bailando todos los invitados, adelante. ¡Qué bonito! ¡Felicitaciones! Momento especial de los parabienes de toda la familia. Todos los invitados haciendo la cola respectiva para los parabienes. Es la costumbre de Puno. Todos los invitados, ese abrazo sincero, ese abrazo de bendición, de felicitaciones para Jaime Cruz Chipili, por sus 50 años. Thank you.
Qué bonita ronda se ha formado, ¿ves? Esa rondita. Al final hacemos el brindis. No vayan a tomar el champán, ¿eh? El brindis al final. Se va preparando ya la orquesta, listo, listo, ¿eh? Terminando la parte, comienza la música ya la orquesta en el escenario principal. Señor ahijado, para que pasara toda la familia para el brindis. Pásale a todos por acá, la familia. Vamos a prepararnos para el brindis. Nos ponemos de pie, puede ser un ratito, nos ponemos de pie con todas sus copitas adelante, porque vamos a brindar por los 50 años de Jaime. Todos cogemos nuestras copitas de champán. Yo también por aquí. A la banda también dale su champán para que brinde con nosotros, claro que sí. Ahora sí, todos entonces, por los 50 años de Jaime, levantamos la copa bien alta, bien arriba, bien alta, bien arriba. Huichaiman, ¿no? Huichaiman, bien arriba. Abajo, Uraiman. Al centro, Chaupiman. Y adentro, Ukuman. ¡Salud! ¡Salud! Por los 50 de... ¡Ay, no! Hemos brindado en quechua, ¿eh? Porque Patambuco habla quechua, bueno. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ukeikuso! ¡Salud! Allí, ¿no? Allí, mi papá. Así es, de nuestro quechua.
Ayipuni o Ayimi. Una fotito para el recuerdo, a ver, una fotito con toda la familia. Bien juntitos, imaginariamente, imaginamos la copita, imaginamos ahí. Sácame la foto para el recuerdo, para el cuadro, para el recuerdo de Jaime. Listo. No sé si está listo la orquesta, me dijeron a las 10:30 en punto arrancado la orquesta. Pueden arrancar porque es el primer baile del cumpleañero, ¿eh? Y todos bailaríamos. Si no, mandamos a la banda. Si no están instalados todavía, no hay problema. La banda está perfecto. La banda no necesita instalarse. Así que me comenta si está listo el artista que está invitado a las 10:30. Ya está listo, no hay problema entonces. Jaime, tu deseo se ha cumplido, ¿eh? 10:30 arranca y empieza bailando. No, no, con el artista ya. Tú mandas. Tú mandas. No, no, es un bailecito, luego para, ¿ya? Listo, entonces con la música, señor. Rosita Jiménez. Rosita Jiménez, entonces listo ya para el primer baile del cumpleañero 50 ya está. Su primera caja también, ¿eh? Más tarde viene ya las chelas, ¿ah? ¿Eh? Estamos comenzando la serie para la chaya. Una chayadita, Jaime, tiene que ser una chayadita como tiene que ser. A la santa tierra Pachamama. Una chayadita. ¿De dónde sale el sol? ¿De qué lado sale el sol? Ahí está la chaya correspondiente. ¡Suerte! ¡Suerte la chaya correspondiente, eh! Listo, entonces. Damos pase. No te vayas, no te vayas. Ahí está tu regalo, ¿eh? Dale su regalo, ¿eh? El cumpleañero está regalón hoy día. Rosita, está llegando regalo. Listo, entonces. Para el play de honor de la pista principal va a salir Jaime con Jenny y todos los invitados. Todos quedan invitados. Rosita Jiménez, adelante. Si no está listo, por la banda. Ya está listo, me dicen, ya está listo. Sí, vamos a pedirle a la banda Santa Rosa, pero están cuadrando toda la música porque ganamos tiempo. Paulino Condori, un bailecito de cincuentañero para que bailen todos, ¿eh? Está llegando al... Que Serra se está dando pase. ¿Ya está listo? No hay problema, va a ser para toda la noche, ¿eh? Pero algunos se están adelantando, me parece perfecto. Me parece perfecto. Están haciendo llegar su cariño en este momento, no hay ningún problema. Tenemos toda la noche, con paciencia, con tranquilidad. No te vayas, no te vayas. Ahí está tu regalo, ¿eh? Dale su regalo, ¿eh? El cumpleañero está regalón hoy día. Está llegando regalo. Huayno Pandillero, a pedido de Jaime, que va a bailar con Jenny. Pero todos acompañamos, a todos acompañamos. Banda Santa Rosa, adelante. Mientras cuadramos la música, Rosita Jiménez, entonces vamos con la banda Santa Rosa. Sí. Adelante, vamos. Jaime en cabeza, todos los hijos, bailan los hijos, baila el padrino, baila el ahijado, bailan todos, bailamos todos, bailamos todos. Agarren su pareja cada una, agarren su pareja. Agarren su pareja. ¿Dónde están las parejitas? Acompañamos todos, acompañamos, acompañamos. Acompañamos todos, 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 bailamos todos. Bailamos todos. Ala la uchiri wedi. Uquita kichari wey. Manda que chariguas pata, manda que tamañari guay. Ala la uchiri guaylito. Hola, hola. Manda que chariguas pata. Hola, hola, hola. Tamañari guay. Hola. ¿Qué tal? Felicidades a los Jaime en los 50 años. Muchas bendiciones ahora bailando y gozando con todos los amigos y familiares
Al ritmo de la banda orquesta Santa Rosa de Lima. ¡Ay, hola! ¡Vamos a la vuelta, a la vuelta! ¡Que vive la santa! ¡Ahí está la familia! ¡Padre don Jaime! ¡Ay! ¡Hola, hola! Probando micro, ¿qué tal? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal, los? En calidad de prueba, prueba. ¿Qué tal? Hola. Que viva los 50 años de don Jaime. Felicidades. Ya se viene Rosita Jiménez al escenario. Hola, hola. ¿Qué tal? Probando micro. Hola. Pedrito La Nuca presente. Ahí está invitado Pedrito. Bienvenido, bienvenido. Años. ¡Ay! Vamos, vamos, vamos con la vueltita, la vueltita, la vueltita. Ritmo para la banda de músicos. La banda orquesta Santa Rosa de Lima. Bonito, bonito, baila, baila. Que vaya al centro, Jaime, que vaya al centro con Juan Jenny, al centro. ¿Ah? Haga una ronda, que vaya al centro, Jaime, al centro. Jaime solito al centro. Jaime solito al centro. Ahí está, Jaime está al centro, todos agarraditos de la mano, hacemos la ronda, hacemos la ronda, hacemos la ronda. Para ese cariñito, ese apachurradito a Jaime todos. A la una, a las dos y a las tres, al centro, todos al centro. Ese cariñito bien apachurrado a la Jaime. Viene la segunda. La segunda con más fuerza. A la una, a las dos y a las tres, todos al centro. Baila con ganas, Jaime, dale vuelta, dale vuelta. Viene la tercera y la última, a la una, a las dos y a las tres, al centro. ¡Qué bonito! Gira, 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 jala, gira, a la derecha, derecha, derecha. A la derecha, a la derecha. Van entrando, bailando la parejita, todas las damas con Jaime, van alternando, ¿ah? ¿Eh? Y
La siguiente dama, vamos al centro. La siguiente dama, ¿quién fue? ¿Quién dijo? Ven. Siguiente dama. Siguiente dama que entre para que baile con Jaime, siguiente dama. Van entrando todas las damas para que bailen con Jaime. Siguiente dama, siguiente pareja. A ver quién dijo yo. Siguiente dama, siguiente pareja. Remate final con huaycheñitos. Todos. Rompan la ronda, cada uno con su pareja, cada uno con su pareja. Agarrete la mano todo, cada uno con su pareja. Cada uno con su pareja. Thank you.
Muchas gracias a la banda Santa Rosa, qué bonito. Ahora sí, todos se ponen cómodos, tomen asiento, ubíquense bien porque viene la cena de... Empalmamos justo a las 12, ya tenemos 10 minutos. En 10 minutos avanzamos, pero los que no alcanzan, no hay problema. Después de la medianoche, sigue el cariño, sigue el cariño. Así es. Se acerca ahí la señora Lucila Choque. Listo, ya, haciendo la cola, los hijos de bien, vienen con su regalo. No hay micrófono hasta allá, porque hubiéramos visto de qué se trata, ¿no? Para ver de cerca el regalo que están entregando. Conjuntamente también su hermano viene, ¿eh? Con el padrino viene con toda la familia, con Dori. El señor Andrés Condori, y también por ahí veo a su hermano mayor, ¿verdad? Sí, los hermanos Condori. Muchas gracias, señora Sandra Agüeña también, la madrina. Y ahí viene Lucila Choque, con el cariño correspondiente. Si los invitados aprovechan este instante, pueden hacerlo. Tenemos exactamente 10 minutos. Repito, si en 10 minutos no terminan todos, no hay problema. Luego, el cariño continúa. 12 en punto, paramos para cantarles un capimete. Ahí viene el cariño de la suegra, Lucila Choque. Está entregando su aguayo. O en quechua decimos también liclia, su liclia, preparado especialmente para esta ocasión, su regalo muy especial. Y viene con plata también la suegra, decía ya, esa suegra le tiene cariño a Jaimito. Dele su abrazo bien fuerte, señora Lucila, bien fuerte su abrazo para Jaimito, bien fuerte ahí. El abrazo cariñoso, sí, gracias, señora Lucila Choque. Y ahora viene la familia. Sigue la familia, siguen los acompañantes, vienen también los ahijados. Se acerca también Hermes Condori. Vienen sus hijos, cada uno con su regalo. Ahí están los tres hijos, están haciendo cola. Tiene su regalo especial de sus hijos. Ahí estamos observando 6 cajas de cerveza. No sé de quién se trata, que no esté cerca ahí con los micrófonos. Si me avisan alguien, los secretarios ahí, me avisan para anunciarla, a ver de qué se trata. ¿Me pasan la voz por aquí? Los familiares. Es el momento que estamos aprovechando para hacer la entrega de los regalos y el cariño correspondiente para Jaime Cruz Chipile, hoy celebrando sus 50 años. Ahí está su hijo, entregando su regalo. Vienen los tres hijos. El otro hijo viene con dinero. Desde acá veo como 5.000 soles, creo, bastante dinero. Está bien, han ahorrado para darle su regalo a su papito por sus 50 años. Y el hijo que ha llegado desde Chimbote también viene con dinero contante y sonante. Estamos ganando tiempo, tenemos ya ahora prácticamente 9 minutos, ¿eh? Tenemos 9 minutos más para hacerle entrega a sus cariños correspondientes. 12 en punto es la gran serenata, la gran celebración. Al compás de la banda Santa Rosa lo hacemos, ¿eh?
perfecto, entonces tenemos ahí a disposición también la orquesta de Rosita Jiménez. Y Rosita mismo también le puede cantar su Happy Birthday a las 12 en punto, ¿eh? Como se debe el homenaje. Ahí está compartiendo con los invitados. Estamos ganando tiempo en estos instantes, ¿eh? Preciso, o sea, ahora quedan 8 minutos, ¿eh? Va la cuenta regresiva. Están prendiendo dinero con tanta y sonante como es la costumbre, ¿eh? La costumbre para tampoco es así. Algunos vienen con su regalo, otros vienen con su caja de cerveza, con sus 5 cajas, con 6 cajas. Otros vienen con sus 500 soles. Así es. La costumbre de Patambuco, Sandia. Mejor así ganamos tiempo, ¿eh? Sigue dinero contante y sonante, ¿eh? Seguimos marcando tiempo, faltan 6 minutos, ¿eh? 12 en punto, paramos los cariños, luego va a seguir, pero ya con la música, ya listo, con la orquesta de Rosita Jiménez, listo, listo ya, 12 en punto, paramos para cantarle su Happy Birthday por los 50 años a Jaimito Cruz Chipili. Ahí está el ahijado. Con sus 5 cajas de cerveza para el ahijado Hermes Condori. Su ahijado. Gracias al ahijado Hermes Condori. Después de la medianoche siguen los invitados, ¿eh? Estamos solamente ganando tiempo, faltan 5 minutos. Mientras pedimos a la familia que esté lista ya la vela, ahora faltan ya 3 minutos, ¿eh? Se acerca la medianoche, se acerca la medianoche, ¿eh? Hay que alistar la velita, la torta. Los que se han adelantado antes de las 12, ¿eh? El resto ya queda para después de la medianoche. El cariño de todos los invitados, los familiares, los compadres, los amigos, todos se hacen presente en este gran homenaje por los 50 años de Jaime Cruz Chipili. Hoy está celebrando sus 18 años de vida más 32 años de experiencia. Queda un minuto, está marcando bien, a ver el tiempo. ¿Ya está lista la vela? Se acerca entonces a la torta ya.